Ciudadanos de la localidad Suba manifiestan su preocupación por el impacto ambiental y de salubridad que están generando residuos desechados por habitantes de calle, esto a orillas de una quebrada en esta zona del noroccidente de la ciudad. Al cauce de la quebrada La Salitrosa llegan desechos de construcción y basuras que alertaron a la comunidad del sector por el impacto ambiental que se está generando. Los de la ciudad llegan a estos espacios y botan sus escombros, botan sus basuras, restos de inodoro, como lo podemos ver. Estamos también expuestos a toda clase de insumos, tanto ácidos como químicos, como elementos de las casas que ya no sirven y las terminan en este espacio. La comunidad muisca de Suba, que reside en el barrio Tuna Baja, hace un llamado a las autoridades estatales para que intervengan en el rescate de esta fuente hídrica de la localidad. Necesitamos que haya un compromiso más, tanto de los entes gubernamentales como del acueducto y también como de la misma comunidad. Usted necesita respirar, necesita aire para respirar. Necesitamos cuidar a estos hermanos mayores. Necesitamos que no haya tanta contaminación. Pero por Dios, mire, esto es lo que encontramos. ¿No ve? Entonces, necesitamos trabajar unidos en este cuidado y esta protección de esta quebrada La Salitrosa. Para el biólogo de la Universidad Nacional Rodrigo Mutis, este tipo de prácticas podrían causar graves daños a la flora y fauna del sector y del humedal La Conejera, donde desemboca esta quebrada. La contaminación del agua pues genera toda una serie de afectaciones ambientales que hace, por ejemplo, que unas especies empiecen a crecer mucho más, otras especies vegetales, estoy hablando, empiecen a morirse por la contaminación del agua porque no tienen la capacidad. Hay algunas que son más resilientes que otras a la contaminación, hay algunas que sí pueden empezar a hacer esa filtración, pero hay otras que efectivamente no toleran eso y entonces empiezan a morir. Noticias Capital consultó a las entidades que tienen competencia frente a el acueducto de Bogotá, hará una visita para hacer una limpieza del cauce. La alcaldía local se articula con Aguas Bogotá, UAES, DADEP y Secretaría de Integración Social para ejecutar acciones encaminadas a la recolección de escombros, recuperación del espacio público y asistencia a personas con habitabilidad en calle que llegan a esta importante quebrada, y la Subred Norte evalúa la situación de salud pública que se genera.